Good evening, everybody. Hello. Areli, hello. Very nice to have you here. Edgar, hi. Kevin, David Quinteros, Mario, hello. Magali, good evening. Very nice. Good Very punctual, huh? Very punctual people. Roxanne is here too. Very nice. Veo que no los ha evening. afectado ahorita la lluvia, right? Creo que está lloviendo donde ustedes están. Sí. Ah, ok. Cualquier cosa, pues que se desconecten y todo, pues solo me lo hacen saber. Y me lo hacen saber en texto. No me manden audios porque estoy en clases y no los voy a poder escuchar. Así que en texto, pues yo los puedo ver. Ok, that's it. Cualquier cosa que suceda, ok, que yo me desconecte o algo, pues es cuestión de clima y ahí pues no puedo hacer mayor cosa. Pues yo les estaré avisando si se fue la luz o cualquier cosa vía WhatsApp. Alejandra. Así que, hello, Alba. Okay, so Ay. por cualquier cosa ahí podemos comunicarnos. Okay, very nice guys. Okay, thank you for joining my class tonight. Okay, Julio is here, Roxana is here, Lorena too, Melvin, okay, Irving. Okay, good evening guys. I'm very happy to have you here in my class tonight. Okay, well, we're going to start, okay, this class, and today we are going to learn about prepositions of places, right? Prepositions, esas palabras que nos indican dónde está puesto o localizado una cosa, una persona, un animal, etc. Okay? So, for today we're going to practice vocabulary, okay? We're going to practice the vocabulary for the prepositions of place, right? Ayer estudiamos un poco acerca de los demostrativos, right? These, that, those, okay? These, okay? And today we're going to jump on prepositions of place, right? Vamos a hacer uso de nuestras manos ahorita, okay? Because we're going to practice this part, okay? The prepositions of place here. I'm going to show you the prepositions. Estas son las básicas, okay? The basic prepositions of place. Vean cómo se escriben, okay? Y ahorita yo les digo la pronunciación. We're going to work on the pronunciation, right? Vamos a aprender ahora a responder las preguntas where. Where is o where are? ¿Dónde está o dónde están? ¿Ok? Porque para eso se usan las preposiciones de lugar, right? We're going to start with the first one, right? Y aquí según la, pues el dibujo tengo in, que es dentro, dentro de, ¿ok? In. Then I have here behind. Listen to the pronunciation. Behind. Behind, ese es atrás, okay? Behind, that's it. Then I have on, sobre, okay? On, sobre, on. Next to, a la par de, next to, a la par de. In front of, enfrente de. And I have the other one that is under, okay? It says abajo de, okay? Then we have in, behind, on, next to, in front of, and under, okay? That's the pronunciation. No me digan under, okay? It says under, okay? Under. In front of. Miren, quiero que me le pongan énfasis a estas preposiciones, a estas dos. Mire, in front lleva la palabra of. Y next lleva la palabrita aquí a la par, to. ¿Ok? No me vaya a decir in front to, ni tampoco me diga next of o next from. No. Tampoco me diga behind to. Behind from, behind of, no, mire, solo es puro, ve, behind, behind, in front of, next to, under, under tampoco lleva nada a la par, ven, under to, under from, under in, no, okay, this is just like this, okay, so these are the prepositions of place, cuando aquí le preguntan, ¿dónde están las llaves? Where
are the keys. The keys are in the box. Look. Y por eso es que están las llaves dentro de la cajita. Si yo le preguntara por la número dos, pues yo le preguntara, hey, where are the keys? Y usted me dijera, the keys are in front of the box. Behind, where, bueno, yo solo veo aquí una llave. Entonces yo digo, where is the key? The key is behind the box. Ahora, usted va a ir jugando si es singular o plural. Remember, if it is singular, you have to say is. If it is plural, you have to say are. Okay? So, right now we're going to practice the prepositions. Vamos a jugar con las preposiciones ahorita, porque si usted no se las aprende, pues ahí sí está difícil el tema. Okay? So you have to memorize the prepositions. Les regalo esta. Ahí en el chat, vean esa palabra, por favor. Creo que miren esto. Esa palabra, between. Between. Esa es una preposición que no está en donde se los mostré, pero es importante que la sepan. Es entre, ¿ok? Between. Hey, Kevin, aquí entre nos, ¿ok? Between you and I, ¿ok? Entre tú y yo, right? Between, ¿ok? Between. That's it. This is the pronunciation for this. Ahí lo tenemos en el chat, right? So you can stay. Okay, so I want everybody, quiero que todos ahí con su manita pues pongan así su mano. Hagan un huequito por ahí, miren el hoyito. Ahí está, okay? Lo ponen así enfrente suyo, así para arriba, okay? Y con el dedo índice, with the index, we start. Y digo, in. Vamos a aprender las preposiciones ahorita. In. Repeat, don't worry. Ajá, in. On. On. Sobre. Under. 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 Okay. Under. Abajo. Very good. Next to. Next to. A la parte. Next to. Very good. Next to. In front of. In front of. Ajá. Ponga la mano enfrente. Ve. Enfrente de. In front of. Vamos para atrás. De un solo para atrás y digo behind. 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 Abra dedo, abra dedos y diga between. Between. Okay, between. That's it. Between. Okay, once again, once again. In. In. On. On. Under. 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 Next to. Next to. Next to. In front of. In front of. In front of. Behind. Behind. Between. 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 Okay, that's it. Once again, okay, vamos, pero ahora en desorden, right? Y digo, next to. Next to. Next to. On. Next to. On. On. In. 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 Under. 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 Next to. Next to. In front of. Next to. In front of. Behind. Behind. Between. Between. On. On. In. In. Under. Under. Next to. Next to. In front of. In front behind. 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 Okay, that's it. Very good. So this is what you have to practice right now. Okay? Vamos a jugar ahorita como niños de kinder, right? You're gonna work in pairs. For example, si tengo a Kevin trabajando con Carlita, okay? Kevin, usted va a empezar a hacer los ademanes. Y Carlita le tiene que decir la preposición, okay? For example, Kevin, imagínese que usted y yo estamos trabajando. Kevin Solís, so I start. Kevin. Okay. Next to. Next to. Next to. Palm. And behind. No, look. Under. Under. Between. Between. In. And on. And behind.
In front of. Next to. In. Vamos, faster, más rápido. In. In. On. Under. And behind. Between. Between. Next to. And in behind. Behind. In front of. Excellent. Okay, very good. This is what you have to do right now. Usted y la persona que trabaja ahí van a, uno hace demandas, el otro dice y de ahí cambiamos rol, switch roles, okay? Then the other person tells the preposition and the other person is doing the mimics, okay? That's it. Remember, in, on, under, next, in, behind, on, in front of, behind, between, front of. Okay? That's it. So, right now, accept the invitation, please. We're gonna work, okay, with your partners. Ahí vamos a estar. Si creo que si están en parejas o en tríos, ahí trabajamos, right? There we go. Okay. Im. 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 In front of. In front. Oh, in front. In front of. Acá. Enfrente. Ajá. Enfrente de. On. In English, in front of. Hello. ¿Qué se hizo? Hola. Next to. Aquí estoy. Next to. Next to. Next to. In front. Behind. Yes, yes, yes. Under. Under. Okay, basta todavía. Okay. Pillow. Es que aquí estoy viendo la imagen también, bro. Ah, no, tenés que ver lo que estoy haciendo en el video. No tenés que ver otra cosa. Dame, pues. Dame que no se ve nada. No se ve nada, qué raro. Creo que la teacher está conectada también. Yes, I am here. Va. Ahora. And next to. Yes. Okay. Espérame que no se ve nada. Ajá, creo que era. Next to. Next to. Is in. In. On. On. Is under. In front of. Otra vez. Y ese era begin. No, behind. Behind. Mm-hmm. Behind, entonces, behind. ¿Es? No veo. Ah, ese es next to. Exacto. Yes. Between. Exacto. Bueno, si quieres,
Ajá, practicámonos otra vez. Va, otra vez. Between. In front of. Sí, sí, sí. Vaya, dígame las señas que usted estaba haciendo. Vaya, entonces sería in sería in, ajá. Sobre, ¿verdad? Ajá. On es adentro, entonces. No, al revés. Al revés. In es dentro. Al revés. In es adentro. Entonces es así. Ajá. In, in front, behind, next to. Hombre, ¿cuál era el otro? Under. El que está abajo. Under. Under es el que está abajo. Ajá. Así, under o under. ¿Cómo es? Under. Ajá. Entonces, ¿cuál me falta? Between. Es como tijera, ¿no? Es como la tijerita. Ah, pero este between es cuando está junto. No, este between, míreme. Entre. Entre nosotros. Ah, entre dos. Entre. Así como este, between, como mis dos dedos gordos en medio de las manos. Ajá, between. Ah. Lo que aquí se entiende, quizás. Between. Por ejemplo, digamos, veo a Karen, pero no puedo ver. Por ejemplo, ve a Karen. Karen, arriba sí. De Karen, ahí hay un bookshelf, es como una repisa. Ajá, sí. Y está la ventana y está un cuadro. Entonces, la repisa está entre la ventana y el cuadro. Entonces digo, sí. The bookshelf is between. The window and the window picture. And the picture. Exactly, ¿ok? Así es como trabaja. ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Repisa? ¿Cómo bookshelf. The bookshelf. The bookshelf between and the window. Uh-huh. ¿Cómo fue la oración? Pero póngale el verbo. The bookshelf is. Ah, the bookshelf is. Between. Between the window. And the picture. Excellent. Ah, and the picture. Uh-huh. Thank you. Very good. Ah, pues. Entonces, recapitulando, decimos, por eso les dije que hicieran el loquito. Ahí dice in, on, under, next to, in front of, behind, between. That's it. Okay. Okay, very nice. Continue practicing. Estoy memorizando la otra que me aprendí. Ah, no, sí, claro. Mm-hmm. That's it. Let's practice. Yes. In. Okay. Oh, you tell me. Okay. Behind. Atrás. Ay. Next to. Next to, a la par. Under. Debajo. In. Dentro. In front of. Enfrente. Between. Entre. Under. Debajo. On. Debajo de. Sobre. Okay, very good. Well, we're gonna come back to the main session. Very good practice. Okay, guys, very nice practice, okay. Todavía quizás no lo manejamos al 100% algunos, pero pues tienen sus anotaciones y eso sirve, ¿ok? Just in, on, under, next to, behind, in front of, between, ¿ok? Those are the prepositions
that we are going to practice. So, ¿por qué nos estamos aprendiendo eso? Why are we learning the prepositions of place, right? Ahora las vamos a poner en práctica cuando nosotros hablemos o escribamos y vamos a localizar un objeto o una persona, depends, okay? So, here tenemos dos preguntas. Miren, cuando es un objeto, usted va a decir, where is, where's, si es el mío, por ejemplo, usualmente a mí se me pierden las llaves. Entonces yo digo, where are, porque son muchas llaves. Where are my keys? Pero si solo fuera una, yo digo, where is my key? ¿Ok? A veces cuando llegamos al parqueo del centro comercial, ¿y dónde está mi carro? Where is my car? Right? Porque es uno, ¿ok? ¿Y dónde están mis amigos? Where are my friends, etc. Cuando sea uno, usted responde con it's. Cuando sean muchos, usted responde con they are o they are contracted, ¿ok? Lo puede hacer contractado o no, whatever you want, that's up to you, ¿ok? Where is your wallet? It's in my pocket. Ah, entonces tu cartera está dentro de tu bolsillo. Okay. Number two, where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table, right? Si se fijan, usted tiene que usar el verbo to be. No se le olvide el verbo to be. Si usted solo dice it, in, está malo, porque necesito un verbo. It's in. O si solo dice they under the table. No, they are, okay? So you have to mention the verb be. Look at the pictures, okay? Look at the pictures. Yo les hago la pregunta y necesito voluntarios para que me digan la respuesta, okay? You are going to give me the answer. For example, number one, this is an example. Como son dos, mire, o varios, la pregunta iría, where are my books? Where are my books? The books are in the book bag. Look, siempre el verbo to be, preposición y este artículo da, que son los, las, el o la. Okay, that's it. The books are in the book bag. Cell phone, hairbrush. Hairbrush. Cell phone, hairbrush. Y ahora le pregunto yo, excuse me, where is the cell phone? Where is the cell phone? The hairbrush. The hairbrush. Excellent. Uh-huh. Very good. That's it. So then you have the answer, right? The cell phone is next to the hairbrush. Okay, very nice. Other volunteer, please, for the number three. Where is the map? Where the map is the map? Under. Under, uh-huh. Under the newspaper. The newspaper. Excellent. Very good. Look. The map is under the newspaper. Excellent. Number four. Where is the chair? Where is the chair? Volunteer. Is behind. Mm-hmm. Behind. The desk. Behind the desk. Okay, very good. Right? That's it. Or behind the table, if you want to say so. Okay? ¿Ve? Okay. Usted solamente mira la posición del objeto que le estén preguntando. Okay? That's it. Number five. Where is the wallet? Where the wallet is the wallet? Mm-hmm. The wallet is on the book. On, on the... The notebook. The notebook, excellent. Uh-huh. Uh-huh. Very good, excellent. Very good. The wallet is on the notebook. That's it. And what about the other one? The number six.
Where are the sunglasses? Where are the sunglasses? The sunglasses. The sunglasses are in front of the back. In front of the back. Excellent. Very, very, very good. Okay. The sunglasses are in front of the back. Okay. Miren algo importante. Cuidado. Tiene que ponerle el verbo to be y también me le tiene que poner the hairbrush, the book, the notebook, the map, the bag, etc. ¿Ok? That's okay. It. Si es uno, is. Si son muchos, are. Don't forget that. ¿Ok? ¿Questions? ¿Preguntitas, comentarios? Todo claro, teacher. Clear. Okay, excellent. In, on, under, next to, in front of, behind, between. Okay? Those are the stuff there. Okay, Julio. At. La palabra at. Ajá. No, ¿cómo se utiliza? Yo he escuchado mucho at. No sé si se pronuncia así. Sí, at. No sé si se pronuncia de esa manera. Sería ate. Esta. Esta. Sí, correcto. Esta. Ah, ok. La palabra at, es una que se ocupa cuando usted va a decir algo específico. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quiere decir dónde trabaja. Where do you work? I work at. Y dice el nombre de la empresa. ¿Ok? También se ocupa para la hora. Eso lo vamos a ver más adelante. What time is it? Oh, ok. Dice, it's 10 o'clock. Va. ¿Y a qué horas nos vemos? O, oh, what time is the class? ¿A qué horas en la clase? Y the class is at 9 p.m., for example. Ok. Pero para esto no se ocupa at. Ok. Hay que tener cuidado con otra preposición. Se la voy a poner aquí, sin embargo, esta no está para que la trabajen ahorita. Esta es esta preposición, near, cerca. Mucho alumno, pero muchísimo alumno, creo que el 99.9, dice así, ve, near to. Cuidado con eso. Esa preposición no lleva to, no lleva of, no lleva from, nada de eso. Esos son inventos que le ponen el alumno y que como quizás nunca lo han corregido, pues él sigue diciendo lo mismo, ¿ok? Cuidado también con estas dos preposiciones. Miren, next to. ¿Y qué significa near, pues, teacher? Cerca. ¿Sí? Entonces dice, ¿dónde vivís? Cerca de Molsa. Near to Molsa. Mistake. Error. I live near Molsa. ¿Ok? Pero no near to, ni near from, etc. En este caso es una preposición cuando usted no está seguro si está enfrente, a la par o no sé. Va, yo voy a usar este, el joker. Este, que es near. ¿Sí? Porque no quiere decir específicamente dónde, right? A lo que quiero llegar es que estos dos, miren, este es, bueno, lo voy a borrar este porque no, se me va a confundir. Este, next to, Y el otro lo borré. Ok. El near. Y este, mire. El next to y el in front of son los únicos que llevan to y of. Alguien escribió ahí en el grupo de WhatsApp que había tenido un problema que no le salía bien. Y esta clase no la habíamos visto. Sin embargo, esa persona se equivocó, por eso no le salía bien. Esa persona ponía in front to. Pero esa no es una preposición válida. La preposición válida es in front of. Entonces, si usted... el único problema que me pasó fue quizás porque me costaba identificar las imágenes en la plataforma. Ah, ok, ok. Ay, puede haber otro problema en la perspectiva. Ya vamos a ver este ejercicio que les tengo dependiendo de la perspectiva, ok. De hecho, la plataforma la han mejorado bastante porque le han puesto para que acepte diferentes respuestas. Porque sí, a veces para mí está enfrente, pero para el otro está, no sé, más lejos, no sé, right. Pero se trata de escribir
más que todo la más cercana, ¿ok? La más acertada. Cuidado con eso, ¿ok? También cuando escriban, no se les vaya a olvidar el is o el are. Is, are, depend, ¿ok? A veces cell phone lo ponen solo con una L y ahí le sale malo. Y teacher, ¿y por qué está malo? Y vea bien cómo escribe, ¿ok? Esa plataforma, right, Roxy? Es bastante, bastante estricta en eso, ¿ok? So you have to do it. Now, esta es esta parte, ¿ok? Que es acerca de prepositions, right? Y ahora en su grupo de WhatsApp yo les mandé, ok, dos fotos, ya las vieron, two pictures. You have two pictures in your WhatsApp group, ok. Les mandé two pictures, right? I have two pictures here, right? Picture number one and picture number two. So, esto vamos a hacer. Vamos a hacer una práctica oral ahorita usando prepositions, right? So, if you see, you have two pictures. In the picture number one, well, you have a map, lamp, umbrella, a laptop, cup, 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 no me hace coop, cup, cup, television, sunglasses, dictionary, chair, table, bed, pizza or box, window, right? Then we have esto que está aquí, este es waste basket, okay? I'm going to write it here para los que no sepan cómo se dice. Waste basket, okay, like this, okay? Waste basket, right? Waste basket. And then we have alarm clock or clock, a cell phone, bag, posters, okay? And there we go. This is picture number one, okay. Miren el diccionario, look at the dictionary. Picture number one, boom. Picture number two, como magia. Okay, disappear. Oh. Okay, ya lo vieron dónde está, right? Eso es lo que quiero que trabajen ahorita. Quiero que me encuentren las diferencias. Find the differences between the picture one and the picture number two. ¿Y cómo van a hallar las diferencias, teacher? No las van a subrayar como niños en el periódico. No, you have to speak in English. Y va a decir así. In picture one, the dictionary is on the chair. In picture one, the dictionary is on the chair. In picture two, the dictionary is on the bed. Y ahí tenemos la primera diferencia. In picture one, the dictionary is on the chair. In picture two, the dictionary is on the bed. Okay? That's it. Veamos otra. Look at, let me see. Look at this one, right? Find another one. Encuentren otra. Find another one. Sunglasses. Umbrella. Sunglasses. Okay, umbrella. Va, hagamos el sunglasses, right? Ya que le ganaron ahí. Okay, ¿cómo diría yo? En la foto uno... Los lentes están, ok. In picture one. The sunglasses. The sunglasses. Are. Next to the TV. Next to the TV. Excellent. Picture number two. Very good. The sunglasses are in front of the TV. Excellent. Very good. In picture one, the sunglasses are next to the TV. In picture two, the sunglasses are in front of the TV. Okay? Y ya tenemos otra diferencia, right? Then we have a second difference. Uf, y hay muchas más. Look at the lamp, the umbrella, okay, the bag, etc., etc. Okay, take a look at the pictures you have in your WhatsApp group, right? Let's work together. Acepten la invitación una vez más and let's start working, right? You have to find
the differences. De ahí regresamos a la pantalla principal y vamos a revisar sus respuestas. ¿Ok? That's it. No se les olvide el verbo to be. Si es uno, is. Are. Sunglasses, teacher, ¿por qué? Yo les dije, ¿se acuerdan? Lore creo que no está aquí. Ella me preguntó ayer y él les decía que los lentes siempre va a ser plural. ¿Ok? Accept the invitation, please, once again, and let's start working. Okay. Ready? What is that, Kevin? El indio salió a cazar. What is that? Es que la clase que estábamos aprendiendo a deletrear oraciones. Oh, okay. Es cuando me puse a practicar el día siguiente con Melvin. Ah, okay. Very good. Okay, let's display. Si tienen las fotos ahí para que Irving le pueda ayudar también, right? Okay, Irving. Sí, porque las tengo que poner en el WhatsApp. In picture one. No sé, no se me ocurre. The lamp is behind the computer. Así sería. No. No, porque está diciendo que la lámpara está atrás de la computadora. Y está enfrente. Es que estamos en la... En la 1. Perdón, no dije nada. Ajá, he's behind, yes. Me estaba asustando que me equivocaba. Come on, Kevin, come on. Es que estaba en la voz, perdón. Yo, ver, ok, ahora sé. Okay. In the picture one, the trash is next to the table. The trash, la basura, o the waste basket. Next to the table. Okay. Sí, la parte. In the picture one, okay, how do you say radio? Ah, no, despertador. Alarm clock. Alarm clock. Ajá. Look at the number one. Mira, ahí está el primer error acá. Y pueda que les salga malo si lo escriben así en la plataforma. Miren la número uno. The computer is in front of the lamp. Ok, entonces. Y that's ok. Mira la preposición. Ahí está mal escrita. Ok. Is in front. With letter T. Is in front. In front. In front. Ok. No, quítele la apóstrofe. In front of. Uh-huh. Ahí estamos. Ok. Ok. That's it. Ok. Ok.
And the cell phone is next to the alarm clock. And in picture one. In picture one. In front the clock. In front the clock, okay. In front and alarm clock sería. No. No, and next to está a la par. Acuérdate, next to. Ah. Mm-hmm. In front of. In picture two. No. Primero tengamos las de la 1 y luego tengamos las de la foto 2. Ok. Okay. Sí, porque en picture 1, the cell phone. Quiero ver si lo logro ver ahí. Entonces sería in front of. In front of. No, es la lámpara. Ups. De balde tengo los lentes, por gusto. Compremos otros. La oración sería the lamp in front of the computer. Excellent, very good. The lamp, no, sí, ya estoy aprendiendo y estoy como emocionada por eso. Very nice. The lamp is in front of. Ya se la voy a mostrar para ver si me quedó bien la oración. The computer. Ajá, vean ahí la oración. The lamp is in front of the computer. Va, mire ahí, ve. The lamp is in front. Yo nunca les dije que se dice in front. Si usted lo pone así en la plata. No, perdón. Sí, la escritura en la front of. Ok, cuidadito. Front, con NT. Sí, es dirección, front. Teacher. Ahorita lo cambio, es cierto. Front. Uh-huh, porque usted puede decir, pero está bueno, teacher. Sí, no, tiene razón. Pues, ajá, ok. Me quiero cerciorar porque tenía duda. Ok, that's it. Entonces. Vaya, otra pintura, en la otra imagen. Another picture. Teacher, ya que la tengo cerca. Uh-huh. Hay esta imagen donde tiene, para decir la preposición, arriba, porque está arriba de la cama, no está sobre la cama. ¿El qué? Esta imagen. La pintura. La uno, number one. Sí, no, number one. Ajá, ok. Entonces, esa está arriba y no está sobre la cama. Entonces, esa preposición, ¿cómo es? ¿Cuál? The paintings están, o sea, no están sobre la cama, sino que están en la pared, arriba. The wall. Y ajá, arriba. The wall, ok. Esa preposición no está ahí, primero porque no es una diferencia, porque ellas no cambian. O sea, en las dos fotos están iguales, miren. Lo que pasa es que la foto está tomada más amplia. Ah, segunda. Por eso. Que en el WhatsApp no sale, que no tiene. Pero si quieren saber esa, pues ocupen esta. Ahorita se lo voy a poner. Para decir arriba. A usted y a Noemi, ok. Ahorita arriba. Ajá. Above. Above se escribe, ¿verdad? Above. Ajá. Above. Entonces usted va a decir, for example, les enseño la foto otra vez. Okay, once again, I'm going to show you there. And yo puedo decir, the posters. The green poster, el poster verde, the green poster is above the bed, okay? Above the bed. Mm-hmm. Okay. That's it. Thank you, teacher. Okay, dokie, you're thank welcome. You. Poster. The cell phone is in front.
Sí. In front of the clock, ¿verdad? Excellent. Sí. Very good. Y the picture number two. The picture number two. The cell phone is next to. The cell phone is next to the clock. The clock. Very good. Okay. Ya nos podemos ir entonces. Ya son cuatro. Finish. Yes. Okay, very good. Vamos a ver, díganmelas. La primera, the picture number one, the lantern is in front of the lamp. The picture number two, the lantern is behind in the lamp. Uy, uy, ¿por qué me puse dos preposiciones? Behind, in. Solo una use. Behind, ok. Behind, behind the lamp. Behind the lamp, ajá. Behind the lamp. Ajá. There you go. Other sentence, please. Sería, in picture number one, the chair is in front of the table. Excellent. Picture two. In picture two, the chair is next to the bed. Excellent. Other sentence, please. The picture number one, the cell phone is in front of the clock. Very good. Picture the two. Picture number two, the cell phone is next to the clock. Excellent. Very good. Other sentence. In picture number one, the umbrella is in the waste basket. Excellent. In picture number two, the umbrella is under the table. Excellent. Very good. Next, other? Only that. Only that? Ah, okay. Yes. Quiero ver. La taza de café, ¿estamos bien? Okay, that's okay. Uh-huh. Okay, let me see. La lámpara. La bolsa, miren la bolsa. La bolsa también está. El son. Hicimos la de la bolsa. Ajá. Porque sí. Sí, sí. Creo que son las son, right? That's it. Okay, very good. El de. Ustedes dijeron laptop, ¿verdad? Ahora, denle vuelta y digan ahora la lámpara para que usen otra preposición. That's it. Ok. Very good. Excellent. Va, entonces, el de la lámpara. La pintura. Sería on, sobre la cama. ¿Cuál o sería arriba de la cama es? La de la pintura. On. La pintura, el póster. On the bed. Sí. On the bed. El póster, en este caso, chicos, el póster no está sobre la cama porque no está tocando superficie, ¿sí? Sí. Aquí sería arriba. Aquí vamos a usar una arriba de la cama. Entonces aquí vamos a usar otra preposición, ¿sí? Ahorita en el chat les voy a mandar la preposición que tienen que usar. Con este, right? That's it. Y aquí sería la preposición above. Diga above. 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 Ese es above. Arriba above. De. Ajá. Que es arriba diferente. De. Ajá. Arriba de. Es diferente arriba. A sobre. Ok. Cuando usted sobre. Dice, sobre es cuando está tocando. Muy bien, Alba. Tocando la superficie, ¿sí? Okay. Pero arriba de, por ejemplo, yo estoy aquí en mi casa y arriba de mí pues hay unas lámparas.
Entonces yo, pues no me está tocando la cabeza, ¿verdad? Entonces, the lamp is above the teacher. Okay. That's it. Esa es en cuestión de esta, right? Solo que ahí creo que la foto, ya cuando se las mandé, sale cortada, por eso es que ven diferente, pero... Como ampliada aquí. Sí, pero en realidad ampliada. No hay diferencia. Entre las posters no hay diferencia, ¿ok? That's it. Ok, can you tell me? ¿Sí, en la ventana? Ajá. ¿Let's see the window? No, la window no cambia de posición. ¿The window? Ni el color. No. No, that's no. Okay. El color estaba diciendo el compañero porque en una se ve café, en la otra se ve oscura. Ah, oscurita. No, pero ahorita solo estamos jugando con la luz, la posición de la cosa. Yo ya me estaba imaginando que estaba resolviendo una. For example. Miren el ratón. The mouse is in the box. The mouse is in the box of pizza. ¿Verdad? ¿Ya lo vieron? The mouse is in the box of... Ah, no, ya se fue el ratón. Ya se fue. Ya comió y se fue. Ok, ya no lo voy a ver. David, ahí está. ¿Qué tal? Ok. Wow. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el ratón? Ok, no. Solo es... Ya me había asustado. Sí, ya le había asustado. Solo es chair, sino que digo chair, laptop o lamp. La otra diferencia. Umbrella. Umbrella. The other is the cell phone, right? Y la bolsa. Ok, that's it. So ahorita le voy a pedir que me den las oraciones, ¿ok? Una me la da David, la otra me la da Albita y la otra la persona que se hace llamar KGMB. Ok. Teacher. Soy Kay Maravilla. Ah, Kevin. Fíjese que hay una tormenta. Ah, okay. Sí, sí. Kevin. Y se me apagó la computadora cuando me conecté. Ah, ok, but don't worry. Se me arruinó el Windows. Tuve un problema y aquí estuve tratando de entrar. Ok, well, anyways. Ok, Kevin, okay, nice to have you in the class. Ah, pues sí, es Kevito. Me dicen una oración cada una, vamos a ver. Ok, okay. David, you can start. The lamp is behind the laptop. Ajá. En la picture number one, en la picture number two, is the lamp is in front of the laptop. Excellent. Very good. Albita. La del bolso, diré yo. We are the backpack. In picture now. En la picture number two. In picture number two is the backpack is under table. In the picture two or in the picture one? Mire la uno. Ajá. Es que permítame, que se me bloqueó. In the picture number two. The backpack Hello, Albita. Bueno, creo que tuvo problemitas aquí. Ajá. Kevin. La mía sería la del libro encima de la cama. Ah, ok. Go ahead. Ah, no, ese yo lo dije, el example. No, pero vale. El otro era el del bolso. El cell phone. Uy, el cell phone está difícil. No, come on, dude. The cell phone sería is from. In front of the tablet. The tablet, no, the cell phone. The clock. Alarm clock. Ah, is the clock, es cierto. Yes. Una tableta bien ancha. Es que solo decía él que la confundía. Ah, ok. This is alarm clock. And in the picture two? Esa sería la segunda. This is the picture two. Ahí sí ayúdeme, maestra, porque me perdí.
Vale, miren la foto uno, ¿eh? In the picture number one, the cell phone is in front of the alarm clock. In the picture two, the cell phone is next to the alarm clock, ¿ve? Sí, ahí voy cambiando yo las fotos. Miren la primera enfrente, en la segunda a la par de, ¿ve? Ajá. Next to, and the number one in front of. Okay, that's it. Hay que repasar las preposiciones, esa es la idea. No equivocarnos, esa es la clave de esta clase. Memorizarnos las preposiciones, son poquitas, son cuántas, como seis creo, ¿verdad? Siete por ahí, ¿ok? Ok, very good. Dos, cuatro, seis, ocho. Okay, that's it. Regresamos a la pantalla principal, ¿ok? Very good, nice. Para chequear alguna información que no ha quedado clara. Ok, thank you guys. Thanks. Okay, people. Okay, okay. Very good, guys. Okay. For me que no me vamos a meter. Bueno, creo que algunos tuvieron problemas y se salieron de la sesión. Okay, sé que ahora ha sido bastante difícil esta clase por la lluvia. Pero como les dije al principio, pues esto sale ya de nuestras manos, ¿verdad? Así que, pero suerte que pudimos terminar la clase. Si en caso algún día, por X o Y razón, yo no puedo dar la clase por falta de luz, me cortaron el internet, no pagué o algo. o digamos, me enfermé gravemente que no pueda estar aquí sentada, pues la clase se va a reponer un viernes, ¿ok? En este caso, usted nunca va a perder su clase. Ahí se va a conectar el viernes, que bueno, y si no, pues ahí sí la pierde, ¿verdad? Pero en todo caso, siempre se le va a reponer la clase que no ha sido dada. En el caso de nosotros ahora, pues la pudimos dar completa, así que no problem, ¿right? So, a los que estuve escuchando, ok, muy bien. Esa es la práctica que tenemos acerca de las preposiciones, ok. Tuvo que haber quedado algo más o menos así, ¿right? Picture one, y les pongo, en picture one, right, the umbrella, picture number one, the umbrella is in the waste basket. In picture two, the umbrella is next to the waste basket or under the table, right? In picture number one, the cell phone is in front of the alarm clock. In picture number two, the cell phone is next to the alarm clock. In picture number one, the bag is under the table. In picture number two, the bag is in front of the table. O uno pusieron next to the box. No problem, right? In picture number one, the lamp is behind the laptop. In picture number two, the lamp is in front of the laptop. In picture number one, the keko is in the box. In picture number two, the keko is not in the box, right? ¿Ya vieron el keko? No. Ah, ya se fue el keko, ya se fue. No. No. No, ya se fue, ya se fue. Y yo buscándolo. Comió y se fue. Okay, very good. In, on, under, next to, in front of, behind, and between. Those are the prepositional places, right? Practice the prepositional places, practíquenlo, sepan también qué significa cada preposición y no se les olvide poner el verbo are, if it is plural, is, if it is singular. Mañana es jueves, mañana nos toca práctica de lo que hemos visto, right? Así que, pero como dice el dicho, ayúdate que te ayudaré, también ayúdeme a estudiar en su casa, ¿ok? Porque si solo está con la clase de una horita, a veces es difícil. Así que estudia ahorita que tiene un poquito quizás más de tiempo, y pues mañana nos vemos para practicar, ¿ok? Cualquier duda, aquí estoy. Por el grupo de WhatsApp o por mi número personal. Okay. So, you can ask, okay, for any comment or you can ask questions related to the class. Okay, thank you very much for joining my class tonight, guys. Good night, everybody. Okay, enjoy your night. Bye.